Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a estos 30 minutos de automovilismo deportivo y algo más. El enorme placer de estar en contacto con todos ustedes para compartir y disfrutar lo que ha dejado la tercera fecha del calendario 2021 del Turismo Nacional. La más federal de la República Argentina se presentó aquí en Paraná. En la clase 2, el subcampeón Abdala ganó un carrerón que hicieron junto a Miguel Seaurro, que la van a disfrutar a través de nuestro programa. Y en la clase 3, Leonel Pernía, también en un carrerón bárbaro que hicieron junto a Muñoz Marquesi y Santero, se quedó con el triunfo aquí también en Paraná. La segunda consecutiva que gana el Tanito. Por lo tanto, les decimos que tenemos un programa apasionante, porque además debemos decirle que este fin de semana aquí en Paraná se ha constituido la nueva comisión directiva encabezada por Moriates y Borgovelo, que van a regir durante los 4 años. De esa manera, entonces, estaremos con todas las novedades de lo ocurrido el fin de semana. Por eso, este es el momento ideal de compartir los títulos e iniciamos el camino a través de América Sport. Auspicia en este programa FMARCO y Apple. Gustavo Cano Neumáticos. Piumeto Embragues. Organización Gallardo. Tercera final del año para los revolucionarios pilotos de la clase 2. Allí estaba Seaurro largando en excelentes condiciones, dejando atrás a Abdala, como así también a Borgiani, y el piloto santafesino que tomaba la iniciativa de la carrera y que de ahí en adelante iba a marcar el camino de una final apasionante, que tuvo un inicio increíble y un mejor final. Lo concreto es que Borgiani lo intentaba con Abdala, que en el segundo pelotón Bestani también trataba de recuperarse y de estar peleando el podio. Juanchi Torres y Escordia con dibujos raros, y pasaba esto. Uno de los principales protagonistas también de la final, que era Bodrato Mionetto, rompía el motor y de esa manera quien había sido último ganador en San Nicolás debía abandonar. Seguía la punta, Miguel Seaurro se alejaba un poco de Abdala, ellos también se iban alejando del segundo pelotón de Borgiani y Bestani. Lo concreto es que realmente comenzaba también la puja por esta posición. Y mire quién estaba en ese lugar, Juan y Canela, con el gol tren del equipo de Giacone, que también intentaba ir hacia adelante para meterse en el podio. Leanes en lucha directa con Seba Pérez y Salvi, que lamentablemente terminaban involucrados en un Rossi y se despistaban. Otro de los toques de la carrera, involucrado Damiani, que estaba volviendo a la categoría con Bailone. Lamentablemente terminaban los dos fuera de carrera y seguían los despistes y seguían los toques. Mire quién se iba fuera, el segundo, Emanuel Abdala, que lo salva el asfalto del circuito alternativo, que logra volver, y mire qué final se produjo después de ese despiste. Los dos a la par en una maniobra que se hace de a dos y brindaron un espectáculo en la última vuelta magnífico. Ahí estaba el agradecimiento de Abdala porque dejó realizar la maniobra como debe ser, un auto por dentro y el otro por fuera, pero fue fantástico el final y la clase 2 dejó bien el alto la estirpe competitiva de la más federal de la República Argentina. Alejo, un podio, viene bárbaro a esta altura del campeonato, recién estamos arrancando la temporada, feliz. Hola Mariano, buenas tardes. Sí, viene bárbaro por los puntos, pero más que nada la parte anímica, veníamos un poco diezmados y bueno, es más, con Keco estuvimos hasta el sábado de la tarde pasado hablando si veníamos o no veníamos. Me dijo que le dé una chance al auto, que iba a trabajar
para traerlo lo más competitivo posible y bueno, la verdad que cumplió y nos llevamos un gran resultado. Che, a pesar de la pelea de Miguel y Emanuel, ¿no pudiste llegarles? No, en la serie por ahí, las últimas dos vueltas, el auto se venía cayendo, intentábamos, hicimos cambios para mejorar el ritmo. Por ahí las primeras 4 o 5 vueltas teníamos un auto interesante, pero después de pescar, enseguida empecé a quedar sin gomas adelante, se empezó a calentar el auto, nos venimos para atrás. Y bueno, fue más cuestión de defenderse de lo que venían atrás que otra cosa. Venía siendo una carrera muy lenta, exageradamente lenta, pero la realidad es que no podía hacer otra cosa. Estaba a defenderme, cuidar la posición y sabía que se me estaban escapando, pero bueno, tuvimos que resignar un poco para llegar al podio. Disfruta mucho esto, nos vemos la próxima. Muchas gracias, Mariano. Otra vez voy a mandar un saludo grande a toda la gente de Queco y toda su gente, lo mismo para la gente de arriba, trabajan un montón carrera a carrera. Luca Lorandini, Juan Pablo, hacen un trabajo espectacular. Por supuesto a todos los sponsors que hacen que vengamos hoy a correr. La situación sigue estando complicada, por más que se está reactivando un poco, pero es difícil. Y bueno, a mí mi familia que me apoya en los momentos difíciles como los pasados a este fin de semana, que por ahí las cosas se complican y bueno, el apoyo de eso hace que hoy estemos hoy acá. Miguelito, qué poco faltó, ¿eh? Una vuelta. Ya estoy cansado de ese poco, sinceramente, ya nos pasó varias veces, pero bueno. Es lo que hablábamos recién con los colegas tuyos, estamos en el mejor nivel, es muy competitivo. Sinceramente, tuvimos una oportunidad cada uno en la carrera, yo sabía que la tenían alargada, me salió bien. Si no, me iba a costar pasarlo a él, porque va muy bien en las curvas. Y bueno, él tuvo una oportunidad en la última vuelta, se me corrió solo medio metro y me puso el auto muy bien, en ese medio metro que había. Y lo respeté porque se lo merecía, porque corresponde también, por supuesto. Contento porque sumamos, un sabor amargo por no haber obtenido la victoria, pero contento porque sumamos y nos vamos con el segundo puesto. En los últimos 20 años sos uno de los pilotos del Turismo Nacional que más segundo puesto tiene. Increíble. Bueno, me van a gastar todo con eso, ya me imagino. Pero contento por ese dato, no lo sabía. Queremos la victoria, no se nos dio. Vamos a trabajar por obtenerla en la próxima carrera o, si Dios quiere, en las que siguen. Dejamos el podio por un momento y te transporto a lo que fue este gran fin de semana institucional de la categoría. Se unieron todos, nunca visto realmente. Y bueno, hoy estamos con un clima totalmente diferente, con muchas cosas para hacer, con una vida institucional normal y normalizando muchas otras situaciones que venían realmente muy mal. Contento por ese aspecto también, me siento orgulloso de haber formado parte de este cambio y vamos a seguir siempre apoyando la categoría. Lo más significativo, más allá de que se haya hecho una elección y haya una comisión nueva, yo creo que fue el cambio de mentalidad en los pilotos y es lo que corresponde, por ahí lo desaprovechamos a esa oportunidad que te da el estatuto, porque en definitiva es un derecho. La desaprovechamos en otras oportunidades, pero hoy en día eso ha cambiado y yo creo que va a durar mucho. Disfruta el podio, nos vemos la próxima. Bueno, muchas gracias, gracias por la nota, por acordarte siempre de nosotros. Y bueno, déjame agradecer a mi equipo, laburé muchísimo, a mi mujer que me banca en todo, a mis hijos, a todos los sponsors y bueno, a toda la gente que nos apoya, un abrazo. Emma, en la última vuelta, qué carrerón. La verdad que una gran carrera. Me tocó perderla en San Nicolás y esta vez me tocó ganarla. Las carreras son así, te dan revancha. Se me hizo muy difícil seguirlo, Miguel. Veníamos muy jugados los dos, a fondo, todas las vueltas. Complicado, veníamos del costado, en una yo me voy afuera, él casi también. Y ahí me había hecho una diferencia, la pude achicar en la última vuelta, tiré todo. La verdad que exigía el auto al 100%. Y lo pude pasar en una muy buena maniobra que él también me respetó muy bien. Y justo cuando te fuiste afuera te salvó el segmento que estaba en el otro circuito, que te dio la posibilidad de traccionar y volver. Sí, la verdad que sí. Porque mientras estaba arriba el pasto, el auto era incontrolable, no lo iba a traer nunca más. Y me salvó ese pedacito de asfalto del otro circuito, que me hizo que el auto traccione y vuelva a la pista disparado, pues salí bien pisado incluso. Pero la verdad que ahí zafé y no fue para... Era para mucho peor si no estaba el asfalto ese. La verdad que iba a ser muy difícil salir de esa situación. Y ahora con el triunfo comienza otro campeonato para vos. Sí, obviamente que sí. Y bueno, hay que correr con la cabeza, vamos muy, muy pesado a la próxima. Y hay que correr para llegar, estamos muy bien. El equipo que tengo es espectacular, es del mejor nivel de Turismo Nacional. Agradecerle a todo el Aleguchi Racing, a Rubén Guerín, a toda mi familia. Hicimos un esfuerzo muy grande para estar acá. La verdad que el campeonato es largo, pero es hermoso comenzarlo así. Disfrútalo. Muchas gracias. F-Marco, control profesional de plagas
y conservación del medio ambiente. FMARCO, teléfono 4756-0660, www.fmarco.com. Los pilotos del turismo nacional usan el mejor pistón argentino. Y Apple, pistones forjados, teléfono 4755-2874. Tercera final del año para la clase mayor, Santero, Muñoz Marqués y Pernía. Allí lo veíamos también a Franetovich, Werner y a Domenech. Allí estaba la primera curva entonces para lo que era una finalísima al estilo Turismo Nacional. Ahí veíamos cómo Domenech mordía lamentablemente el piano, partía solo hacia afuera y el de Pergamino perdía grandes posibilidades. La lucha en la punta entre Santero y Muñoz Marchesi. Qué bien están dando Muñoz Marchesi con el equipo de Iván Saturni. No es ninguna novedad que Santero también está peleando todas las carreras allá arriba, al igual que el Tarno Pernía, que ahí va en busca de Julián Santero con gran velocidad por afuera. El Tanito intentando con el equipo MGC Pergamino, que había sido el último ganador en San Nicolás, meterse también en la punta de la carrera o en la lucha por la punta de la carrera. Logra pasarlo al mendocino. Gassman, lamentablemente con inconvenientes, debe desertar de la misma. Ingresó el auto de seguridad. Relanzamiento de la carrera. Muñoz Marchesi que mandaba. Un toque entre Tetti y Otero. Zafa Markel. Desde atrás venía Esquenone, como así también Mayo. Y los dos también entraron en trompo. La punta que se ponía al rojo vivo. Muñoz Marchesi que se defiende de Pernía. Pernía que le tira todo el auto por afuera. También estaba obviamente monitoreando la situación Julián Santero, por lo tanto Muñoz Marchesi debía mirar los dos espejos, tanto el izquierdo como el derecho. De esa manera están los tres a la par en un momento determinado de la carrera. Por adentro puede el Tano Pernía y logra pasarlo en primera instancia a Santero, como así también después a Muñoz Marchesi. Santero que intenta por adentro quedarse con el segundo lugar, bandera amarilla agitada, y de esa manera entonces luego debía devolver la posición al mendocino y el chaqueño se quedaba entonces en el segundo lugar, pero muy rápido se recuperó con el Toyota Corolla y el de Guaymallén nuevamente se quedó con el segundo lugar y fue en busca de Pernía. Obviamente no le alcanzó porque el final de la carrera ya estaba cerca y cuando le tuvo que devolver la posición a Muñoz Marchesi, el Tano Pernía logró sacar algunos metros de ventaja. Fue el ganador Pernía, segunda consecutiva para el piloto de Tandil. Matías, hasta ahí se pudo, estaba el auto, pero lamentablemente no pudiste seguir el ritmo de Santero y de Pernía. Sí, creo que hice una buena largada, pude caer primero la primera vuelta, en la curva 2 pasarlo a Julián, donde en el ingreso se le mueve un poco el auto de atrás y ahí metí la trompa. Y además entendía que tenía un auto, pero no sabía con qué auto contaba porque veía que atrás se venían peleando, las primeras vueltas normalmente pasa eso. Y el primer pescar, una vez que nos alineamos, se mostraron más competitivos, más que nada creo que Julián y Pernía. Pernía no creo que tenía mucho más auto que yo, tenía, pero no muy superior. A mi entender, para mí Julián no la quiso ganar porque cuando me pasó a mí, Leo iba 40 metros adelante y en dos vueltas se le vino y después no vi que hizo nada raro atrás. Pero bueno, a pensar en mi auto, a seguir trabajando, que estamos por buen camino. Es muy buen camino porque estás peleando el campeonato, falta esa última media vuelta como para decir gano la carrera. Sí, pero bueno, estamos bien, venimos de salir segundo, ahora tercero, estamos adelante en el campeonato, falta mucho todavía. Y nada, confío en mi equipo, en Iván, en Riva con los motores, en Gabriel Rodríguez, que ya va a llegar la victoria. Así que bueno, a trabajar ahora más que nunca porque tenemos más kilo y se va a hacer duro. Disfrutalo, chaqueño. Bueno, gracias. Julián, otra vez, otro podio. Bien el Toyota, te permite todas las carreras ser sumamente competitivo. Sí, seguimos sumando, muy contento, feliz, agradecido con todo el Toyota Gazoo Racing Argentina. Seguimos por una buena racha. Esta vez no se nos dio la victoria, se nos escapó por poco, lo corrí a Pernía hasta donde pude y bueno, a seguir pensando en el campeonato. La maniobra con Muñoz Marchesi, que después tenés que devolverla, ¿no viste la bandera? No la vi. Y hoy, con el diario del lunes, me pongo a pensar y era imposible que la vea. Ellos iban los dos autos juntos por el lado derecho y el banderillero estaba justo atrás de ellos. Yo iba por el lado izquierdo y bueno, no la hubiese visto nunca. Una lástima porque eso me hizo retroceder como un segundo que le di de ventaja a Pernía y después tuve que atacar mucho para acercarme de él y eso desgastó más el neumático, me hizo caer un poco más en ritmo. Viene Buenos Aires, depende de cuál sea el circuito. ¿Cómo está el Toyota con los kilos para esa? ¿O el 8 o el 9? Los dos van a ser duros para tener kilos, me parece. Son circuitos con mucha tracción.
con mucha aceleración y bueno, son las características que más le duelen cuando tenés un auto cargado. Gracias por estar, Sendero. Gracias a ustedes, hasta luego. Hernía, vos sabés que sin darte cuenta, entre San Nicolás y Paraná reeditaste un dicho de hace muchos años. Y dale con Pernía. Ah. Aflojá, aflojá un poco. No podemos aflojar, Pela, no tenemos mucho rollo por delante, así que cada vez que aparece la oportunidad hay que salir a ganar. Hicimos un fin de semana perfecto, hoy entiendo que le ganamos a un Julián Santero en un nivel superlativo con el auto que maneja y eso es una satisfacción muy grande para nosotros como grupo. Un equipo muy fuerte en todos sentidos, sólido. Nos estamos recuperando de esa primera carrera que nos sumamos y bueno, eso nos da tranquilidad, seguir trabajando así duro. Bueno, la largada un poco complicada y después a recuperar. Sí, patinamos, tanto Mariano como yo, que estábamos por fuera, patinamos un poco, no me salió la largada de la serie y habría algo, ¿no? Con la pasada de los autos de la clase 2, quizá por el radio giro ideal había un poquito de aceite, suciedad y patinamos un cachito, pierdo el segundo lugar y rápidamente lo puedo superar a Julián y después a Matías Muñoz en dos lindas maniobras donde me respetaron y bueno, pudimos agarrar la punta, después hacer una diferencia cuando Julián le tiene que dar la posición a Matías y por el espejo después vi que venía dos o tres décimas más rápido que yo. Cuando llegó, ahí se quedó y lo pude defender bien. ¿Disfruta mucho estos dos triunfos que van seguidos? Seguro que sí. Cariño y nos vemos en Buenos Aires. Pirelli, neumáticos de competición. Pirelli, distribuidor oficial Gustavo Cano. Totoras, Santa Fe. www.gcneumáticos.com.ar. Efecto TN está asegurado en Organización Gallardo, productores y asesores de seguros. Organización Gallardo, seguridad en seguros. En el 2011 te hice la nota como debutante de la categoría. Mira el destino de la vida, hoy te tengo que hacer como vicepresidente de la institución. ¿Lo imaginabas cuando llegaste a la MAF Federal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. La verdad que no, nunca pensamos dirigiendo una categoría a nivel nacional. Pero con las cosas que se fueron dando y con la responsabilidad y quienes me eligieron los pilotos de clase 2, hoy me toca estar de este lado. Así que bueno, contento y muy feliz por lo que se nos viene y muy agradecido a todos los chicos de clase 2 por la posibilidad que me dieron hace 6 meses atrás. Y hoy en día poder estar dirigiendo, que nos volvieron a elegir como comisión, así que muy feliz de esto y trabajar que es lo que queremos de ahora en adelante. Yo hace más de 30 años que estoy en el turismo nacional y me voy a tomar el atrevimiento de decir que este cambio institucional se gestó con los muchachos de la 2. Después se acoplaron los de la 3 y después se acoplaron los equipos. Pero lo que gestaron el primer movimiento, si se puede decir, revolucionario, fueron los chicos de la 2. Sí, es así, Mariano, porque nosotros en el momento cuando se da a conocer que se reactivaba todo después de haber pasado esos meses sin actividad, cuando nos pasan todos los costos para poder arrancar, creíamos que estaba muy, muy elevado todo y quienes empezamos a hacer toda la fuerza fueron los pilotos de clase 2, empezamos con 3-4 pilotos y ya empezamos a agregar a todos a un grupo y en el cual lo hicimos muy fuerte, que hasta el día de hoy lo somos. Y bueno, gracias a eso, obviamente, después ya se empezaron a incorporar los propietarios, pilotos de clase 3 también. Y bueno, fue así que esto es algo histórico, algo que nunca se vio en ningún lado, que realmente hoy tienen lo que tienen que tener los pilotos, porque la categoría es de los pilotos. Así que gracias a Dios y estamos como representantes de la 2 y de la 3 como Emanuel fue hasta ayer que fueron las elecciones. Creíamos que la mejor manera de poder apoyar a todos los pilotos es de la manera que lo hicimos, tratando de bajar los costos como se hicieron y vamos a seguir con, tenemos en mente seguir de esta manera, tanto con la comisión nueva que ya somos parte. La idea es bajar costo, trabajar muy fuerte en la parte comercial en la categoría
y así de esa manera darle a los pilotos el menor costo posible de lo que se llama torre para poder venir a cada carrera del Turismo Nacional. No te digo y no te garantizo que voy a estar 30 años más porque no sé si voy a llegar, pero seguiremos acompañando al Tele. Gracias por ser. Muchísimas gracias. Quiero agradecerle a toda la gente del Turismo Nacional, a Clase 2, Clase 3, a todos los propietarios que nos han dado esta oportunidad, tanto a Emanuel, a mí, a toda la parte de comisión, y vamos a hacer un trabajo bárbaro. Tenemos muchas ganas de trabajar, como lo dije anteriormente, en la parte comercial, para que todos los pilotos puedan venir tranquilamente a una carrera y que la categoría es de todos, no de uno como fue en algún momento. Recuerdo que fines del 98 te hacía la primera nota como debutante en el Turismo Nacional y hoy, pasado el tiempo, me toca hacerte la primera nota como presidente de la categoría. Felicitaciones. Gracias, gracias Mariano. La verdad que es increíble, ¿no? Yo miro para atrás y tampoco lo puedo creer. Arranqué ahí por el año 98 con un bolsito blanco, sin saber nada del automovilismo, nada. Y entré, me abrieron las puertas en el Turismo Nacional, hice muchos amigos. Y la verdad que es la categoría que me hizo crecer a nivel nacional, ¿no? Gracias al Turismo Nacional pude pasar al Turismo Carretera, gracias a los buenos resultados que tuvimos en el Turismo Nacional me abrieron las puertas de otras categorías, poder correr en TC2000, pero todo nació acá, en esta categoría, así que allá por el año pasado cuando me llaman en plena pandemia si podía dar una mano, dije ¿cómo no lo voy a hacer? Porque la categoría me dio muchísimo, así que arrancamos con esa comisión interina por 6 meses. Se trabajó mucho porque realmente era algo que no conocía. Estaba del otro lado, de este lado no sabía cómo era, no sabía cómo se organizaba una carrera. Y bueno, entre todos y con toda la gente del Turismo Nacional logramos hacerlo, logramos terminar el año. Y bueno, y en estos meses que mi idea por ahí era no seguir por una cuestión de tiempos, muchos colegas me dijeron tenés que seguir, tenés que estar y bueno, nada, acá estamos firmes con una buena y linda unión y con muchas metas por delante. ¿Sos consciente de la responsabilidad que acabás de tomar? Porque el apellido Moriatti fue, y vamos a decir las verdad como son, el que unificó las listas que estaban dando vuelta en el Turismo Nacional. Eso es una doble responsabilidad porque vas a tener que gestionar para dirigir la categoría y con la responsabilidad de que fuiste el que moderaste los grupos. Sí, un poco era lo que me pedían todos, de que me modere y que podamos buscar la unión, y es como hablé con todos. Me gusta trabajar en un buen ambiente donde estemos todos tirando para el mismo lado y es lo que vi, que está todo el TN tirando para el mismo lado, la familia del Turismo Nacional, todos juntos tirando para el mismo lado, y eso es lo que me dio la como el último enfoque, decir, bueno, dale, vamos a hacerlo, y sí, hay mucha responsabilidad, pero estoy acompañado de muy buena gente, que eso es lo más importante. Y sabes muy bien que estamos transitando un gran problema que tiene que ver con la sanidad en el país y en el mundo, y no son tiempos fáciles los que vamos a transitar en este año. Sí, agarramos la categoría en plena pandemia, como toda empresa de una pandemia muy complicada económicamente la categoría, con muchas deudas, y bueno, estamos tratando de sanar y de ir creciendo. En un momento complicado, como decís, con esta pandemia, logramos, y creo que bueno, eso es un poco gracias a toda esta unión que venimos hablando, y que todos le pusieron el pecho. Tuvimos que ir a correr un martes y fuimos todos, y corrimos un miércoles y fuimos todos, y bueno, y hoy cuidándonos mucho y reducido y con protocolo y con testeos y haciéndolo de la mejor manera posible. Mucha suerte en la gestión. Dale, muchas gracias. Presenta Pirelli, distribuidor oficial Gustavo Cano. Muchos pilotos tuvieron un trabajo fantástico en la tercera fecha de Paraná. En la clase 2, el cuarto lugar de Vestani, que volvía después del COVID y realmente tuvo una muy buena performance. El quinto de Procasito, que ya está metido bien en el lote de punta. El sexto de Pablo Ortega. El séptimo del Flaco González, que volvía a la categoría y tuvo un trabajo fantástico. Y en noveno lugar del Misionero Bustos, que debutó este año y viene teniendo resultados muy buenos. En la clase 3, lo realizado por Mariano Werner con un auto que se está despidiendo y ya viene el Corolla. El quinto lugar del campeón Ursera, que también volvía del COVID y no había arrancado bien el fin de semana. El sexto de Merlo, que ya se metió en el pelotón de punta. El noveno de Todino, que fue recuperando en la final. Y el décimo de Llanza, que también recuperó en la final. Y el de San Vicente tuvo un trabajo muy digno dentro de la clase 3 del Turismo Nacional.
Hasta aquí llegamos. Este es el final de nuestro programa. De esta manera compartimos 30 minutos con toda la actualidad del turismo nacional. La tercera fecha de Paraná. Nos reencontraremos en 7 días a través de América Sport y durante las 24 horas en nuestras redes Efecto Contenidos. Chau, gracias y hasta entonces.